Confírmenme si me pueden escuchar, por favor. Hola, sí te escuchamos. Perfecto. Muy bien, entonces comenten de dónde están escuchando el Zoom, si son chicas de México, de Estados Unidos, si son beauty influencers, si están por registrarse a Pharmacy. Tenemos personas de Canadá. ¿Quién está creciendo un equipo allá? Veo 11 personas. Muy bien. Dice Ani, Enrique, saludos desde Pensilvania. Saludos desde el sur de Texas. Aquí son las 8 en punto. Y bueno, vamos a iniciar. Pame, si me puedes hacer host para compartir pantalla, please. Ok, ahora mismo. Ok. Listo. Perfecto. Ok. De Yucatán. Buenas noches. Ok. Bueno, voy a compartir pantalla. Díganme quién es... ¿Quiénes se les dificulta o están aprendiendo a usar su Facebook para crecer sus redes? Créanme que esta plataforma, tanto Facebook como Instagram, son dos plataformas muy poderosas para hacernos de prospectos, ¿ok? Comenten cuántos amigos tienen en Facebook actualmente. Ok. Bueno, el primer paso va a ser interactuar. Por 10 minutos vamos a darle like y comentar en las publicaciones de nuestros contactos e interactuar en sus historias. Esto nos va a ayudar para aparecer como primera opción en los perfiles de nuestros contactos, ¿bien? Además, vamos a felicitar a los cumpleañeros. Ok, son 10 minutos. Voy a poner mi timer para así no pasarnos de tiempo. Leo los comentarios. Ok. Bueno, vamos a darle like a las publicaciones. Vamos a Facebook. Vamos, ¿dónde está la casita? Lado izquierdo. La parte de abajo. Ok, vamos a darle like. Le ponemos un comentario bonito. Wow. Esta chica dice... que cuando eres diferente, when you want different, o que cuando quieres algo diferente para ti, tienes que estar moviéndote diferente. Llaves viejas o anteriores no te van a abrir nuevas puertas. O me encanta esa frase, le di que me encanta, o que todo lo que le des me encanta, eso es como que favorece el algorítmico de Face. Y te pone a esas personas como prioridad en tus actualizaciones, en tu feed. Ok, so 212 personas le dieron like y 32 comentarios. ¿Sí me escuchan? Vamos a ver el chat. Sí, te escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, a mí lo que me gusta hacer, aprovechando que ya estoy aquí dándole amor a su publicación, voy a los comentarios y checo las personas que le ponen comentarios positivos. Y si son mamis o mujeres, las agrego. De un solo las voy a agregar. Ok. ¿Por qué? Porque ellas ya son personas con buena vibra, positivas, y es lo que yo busco.
¿verdad? Personas que me, también me van a comentar a mí si yo pongo algo positivo. Y así sucesivamente vas agregando, pues mínimo de 10 a 20 personas. Y esto lo puedes hacer, a mí me gusta hacer esto bien temprano en la mañana. Unos 15 minutos y ya termino súper rápido. Antes de llevar a mis hijos a la escuela. Ella tiene 1,133 seguidores. Ok, vamos a agregar. Bueno, entonces nos vamos a los cumpleañeros. Se van donde dice, bueno, tengo el iPhone, voy amigos. Voy donde dice cumpleaños, aquí en la parte de en medio, birthdays. Ok, so tengo todas estas personas que cumplen años. Me meto al perfil. Vengo aquí, pongo el fondo de pantalla de cumpleaños y le pongo feliz cumpleaños. Uso emojis, siempre usen los emojis, ¿ok? Copeo. Lo posteo, vengo aquí a sus historias y le doy like a su foto de perfil, interactúo un poquito con ella, bueno, tiene muchas felicitaciones de cumpleaños, me voy a la que sigue. ¿Ven qué rápido es esto? O sea, no demora mucho tiempo, máximo unos 5 o 10 minutos. ¿Quiénes me están acompañando a hacer esto? Yo. Aquí toda enfermita, pero trabajando. Sí. Mari, ella es de Jalisco. O sea, ella le voy a poner en español. Feliz cumpleaños. Pastelito. Corazoncito. Y todo. Vamos a ponerle ahí. ¿Y por qué? Porque ella, si de repente tengo, no sé, meses de no interactuar con ella, porque de repente Facebook me esconde las actualizaciones, cuando ella publica, si yo no interactúo con ella. Inigualable. A ver, guapa. ¿Quién le pone guapa? Lorena le pone guapa. Agrego a Lorena. ¿Quién más? Marisol, bellísima, ya la tengo de amiga. Giselle, ok. Continúo, la que sigue. Me doy like. Guapísima. Muy bella, que Dios te bendiga. Ella me mandó solicitud. ¿Quién es ella? Bueno, no sé, la voy a agregar. Me había agregado de hace tiempo, no sé quién. Ok. Vamos a ponerle aquí. Happy birthday. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3-4 minutos. Continuamos. Ok, estos son tareas o pasos que todos los días tienes que seguir. Ok. Todos los días, crecer tu red social, agregar nuevas personas, interactuar, dar amor, crear relaciones. Ella tiene dos niños varones, igual que yo, que tenemos eso en común. Okay. Beautiful. Ok. Bueno. Entonces, las historias. Nos vamos aquí a nuestro perfil, ¿verdad? A ver las historias. Más bien sería aquí, en la casita nuevamente.
Aquí arriba están las historias de mis amigos, ¿ok? A mí me gusta. Creo que es más un... irme a las de más abajo con las personas, porque te aparecen las que más interactúas. O yo me voy hasta las de más abajo para que se ven, se suban para arriba como prioridad. Ok, ahí le voy a dejar. Vamos a empezar. Tengo a varias chicas que hacen pharmacy. So. Wow, Liliana tiene muchas historias. Recuerden que son 10 historias diarias de buenos días, de la oportunidad, de algún producto estrella, un antes y después, si alguien se une a tu equipo, si tuviste alguna venta, algún testimonio de un cliente. Un entrenamiento, por ejemplo, ahorita que estamos aquí entrenando, anunciar, ¿verdad?, que estamos aprendiendo cómo crecer nuestras redes sociales. También es Chica Pharmacy. Y no le doy like a todas, como a una foto o dos de la misma persona. Bueno, ella sí le va a poner. Bello maquillaje. Y por ejemplo, aquí puedo ponerle esta como beautiful, hermosa. ¿Cuánto nos queda? Bueno, ya. Seguimos con el siguiente paso. Bueno, voy a ver los comentarios. Excelente tip. Yo solo agrego sugerencias. Empezaré a hacer esto. Sí. Hagan eso. Hola, buenas noches. Ok. El siguiente paso es... Vamos a interactuar 10 minutos. Ah, no. Publicación de producto o de la oportunidad de negocio. Por 10 minutos vamos a hacer esta actividad. Esto nos va a ayudar a que nuestros amigos vean lo que estamos haciendo. Si ya hiciste una publicación de la oportunidad, entonces haces una del producto. Y este tiempo, utiliza este tiempo para explotar tu creatividad. ¿Okay? Entonces, ¿quién ya publicó de la oportunidad? Yo hace un par de horas publiqué de la oportunidad, hice este post que nos dio el tip una compañera de equipo de poner este anuncio. Dice, hola, ¿sabías que existen empresas? Bueno, y se los voy a compartir en el chat para que lo ocupen. Solamente le cambian su nombre y ponen una selfie de ustedes, ¿ok? Ok, se dice, hola, ¿sabías que existen empresas que te pagan por probar, usar y recomendar su marca? El secreto está en que esas empresas no pagan publicidad. Prefieren pagártelo a ti para que con tu recomendación de boca a boca llegue a ser aún más conocida su compañía. Soy Ana Pineda, directora Platino y una feliz emprendedora. Te llama la atención. Ayúdame con los corazones para llegar a las personas indicadas. Puse este videito y ahí me doy cuenta yo cuántas personas están viéndome. 14 vistas. Y tuve 3 interacciones. Entonces, esto me indica que tengo que interactuar más con mis seguidores. Porque recuerden, si no interactúas, no apareces como prioridad en tu newsfeed, ¿verdad? De tus amigos. Ok.
Entonces, bueno, esta fue mi post de tema de oportunidad. Podemos hacer uno de producto. Vamos a ver. ¿Cuál era el grupo, Pame, de Testimonios Pharmacy? ¿Cómo se llama? Sí, Testimonios Pharmacy. Uh-huh. Ok, si no estás en este grupo que abrió Pame, te lo comparto para que te unas y puedas utilizar los testimonios de las chicas o chicos del equipo. Pues aquí hay uno del champú de ajo, del Lumi Radiance, de la línea que aclara la piel, el serum de pestañas. Puedes utilizar, ¿verdad?, cualquiera de estos testimonios, el café de chicory, esta de la caléndula. Comenten qué producto van a publicar. El sponsor es el nombre de la persona que te refirió a Pharmacy. Patrocinador o patrocinadora. Así es, Janet. Ok, entonces, déjenme ver, ¿de qué voy a publicar? Creo que va a ser del, quiero hacer uno de paprika. Pero casi no hay mucho tiempo. También hay otro que se llama Librería Pharmacy. Este de aquí. Y aquí hay más reviews. Voy a hacer la listita y por ejemplo poner palabra clave paprika. Voy a hacer los comentarios. Y aquí se pone foto. Y esta. Para su historia. Dice, para masajes, cuando llegues cansado de largas horas de trabajo, me gustaría poder ayudarte. Esto voy a subir a mi historia. Voy a poner una interacción. Me interesa. Lo necesito. Aquí. Y le voy a compartir. A los bueno, si de repente no saben qué poner, les voy a dar un tip. Pongan, busquen en Facebook paprika bálsamo de paprika. Y aquí les van a salir todas las publicaciones de paprika bálsamo. Por ejemplo, aquí están de paprika Mariel,
Y dice aquí, Bálsamo Escoplica, producto más vendido, ayuda con las delitos en la situación. Ok. Pero quiero uno que haya tenido muchas interacciones. Vamos a ver dónde. Este de Pamela estuvo bonito. Les paso el anuncio. Gracias, Pamela. Ay, pero bueno, cámbienle un emoji o dos. Voy a ver si me deja. ¡Ah! Ok. Generado la idea. Dice, ayuda con la acidez de la piel, perdón. Ah, ya sé qué voy a hacer. Screenshot. Tengo acá a mi publicación. Pongo esta foto que estaba llamando la atención. Pongo este foto de que es Pamela, y yo me pongo a escribir lo que ella la sufre, ponerle sufre, o padece. Es decir, chicas, padece de la acidez y encuentro que cuando escribes con letras mayúsculas se va a mandar comenten qué producto están promocionando. Venas. Bueno, pues tengo solución para por este foto, agarré la idea y luego voy a poner aquí ven. Hay que ser creativo cuando vas a publicar otra emoji. Comparto que si yo pensaré. Sí, ya acabo de ver el comentario, pero bueno, seguimos. Hora de expandirnos. Por 5 minutos vamos a unirnos a los grupos de Facebook que hayan en Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico. ¿Okay? Es importante buscar en estados donde tú vives, buscar nuevos conectados. Súper, súper fácil. Y es bueno que pongan alarmas, chicas, porque luego uno se siente muy feo así con las redes. Luego te distraes viendo otras cosas o así y pierdes el enfoque. No sé si a ustedes les pase, pero es bueno poner alarmas y así ya sabes cuando suena, ya paras y sigues al siguiente. ¿Ok? El paso siguiente.
pero ¿cómo se pone la alarma? Ah, puedes usar la alarma del celular. Por ejemplo, aquí tengo en el celular, tengo una alarma. Bueno, y donde dice timer, allí. O si de repente pues no tienes pero sí tienes que tener todos los teléfonos, tienes que tener timer. Ok, entonces, agregarnos a grupos, vamos a poner grupos de México. México y palabra clave B. Vas a grupos. Tiende con pronuncia todo en Tijuana, 92 miembros. Mercado Libre de este. Y no me va a dejar a irme a grupos. Pero bueno, se van aquí a grupos. De hecho, chicas, Facebook me tiene castigada. No sé por qué el algoritmo de Facebook, quizás alguien reportó mi publicación, no lo sé. Pero no puedo, bueno, aquí estoy viendo que no puedo agregar a grupos hasta hasta mañana. Pues se le quita mi sanción. Se tienen el cárcel de Facebook. Entonces, les recomiendo que no se agreguen a muchos grupos ni agreguen a muchas personas a la vez. Háganlo con calma. ¿Okay? Pero comenten a qué grupos se están uniendo, si de México, de Estados Unidos, de Canadá o de Puerto Rico. Dice, Bere, este me manda el grupo de testimonio, pero el otro de librería no me lo da. Ah, déjenme les comparto el de librería Farma. Janet dice que también está castigada. Sí, aquí es como el tipo Monopoly, hasta que no llegue, hasta que no se toque salir. De Facebook, que cárcel de Facebook. Suena chistoso, pero sí, así la sanción a Facebook. Que se tengan mucho cuidado. Siempre traten de ser auténticas, usen sus propias palabras al momento de publicar. Yo sé que todo el mundo está publicando las mismas letras, las mismas frases. Busco chicas que les guste el maquillaje y quieran trabajar desde casa. Esas mismas palabras. Y si alguien ya sabe que es de pharmacy o alguien que no, pues por mala onda, ¿verdad? Etiqueta su anuncio como spam o algo así, te sanciona Facebook. Entonces traten de cambiar un poquito sus palabras, editen sus propias fotos. Es única, ¿ok? Dice Valeria, no puedo usar mi cuenta ni publicar mi comentario. Puedes, cuando te bloqueas, te sale una parte donde te dice que si quieres le escribes a Facebook, te da la opción de escribirles a Facebook para que te quite ese castigo. Y yo lo que le puse fue de que estaba anunciando este producto que vendía, que no iba en contra de su póliza. Entonces, puedes intentarlo, a ver si te quitan la sanción más pronto. Ok, entonces, nos vamos al siguiente paso. Dice, por 10 minutos, agregar a personas nuevas. No agregar a las sugerencias de amigos. Buscan grupos o páginas de otros estados. Sí. Poner nombre en búsqueda y colocar la ciudad, el estado, donde quieras buscar. ¿Okay? 10 minutos.
Y yo lo que voy a hacer es voy a continuar con los compañeros, que yo sí tenía bien bastante. Eso es un tip. O si no van a su muro, a las actualizaciones. Y si ven, por ejemplo, muchos comentarios en un anuncio, pueden agregar a las amistades. Por ejemplo, esta dice, esta foto. Las chicas. Por ejemplo, cuando yo veo una foto así de una chica que pone una frase de activación o una selfie y le comenten muchas amigas que se ve bien, que está bonita, yo las agrego a todas. A todas. Como trato de ir agregando. No agreguen a atención. Ya ven que aquí les da como sugerencias de amigos. Aquí. Dice, personas que puedes conocer. Sí. Como esas personas, no agreguen. Porque pueden ser ya amigas de las... Porque yo tengo muchas chicas, soy influencer de mi equipo. Y entonces, pues no quiero como agregar a las chicas que ya son amigas con ellas. Entonces quiero expandirme a otros horizontes. Puedes buscar en los grupos que ya estás. Mira aquí. Mira, hoy me quitan la sanción a las 10:55 de la noche. Ok, entonces, mis grupos. Voy a los grupos. Esperar afuera de la casa. Pero, o sea, uno que usa esta herramienta para negocio, créanme que sí le sufre uno. Pero, ¿saben qué hice? Yo usé mi Instagram. He estado trabajando mucho Instagram. ¿Quién quiere aprender cómo agregar personas en Instagram? Y puedes poner el nombre de que usas en Facebook. Dice, a mí Facebook no me detiene, ando con todo por WhatsApp. Así es, sí, usen todo, por eso usen TikTok, usen Instagram, los Reels, todo eso. Nada te debe detener, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a ir a clasificados en Oregon. A ver, ¿cómo está allí? Porque estoy como río de fondo. Pónganse en su lema de fondo. Voy a poner aquí. Voy aquí al grupo y voy a decir a los miembros. Okay, y de aquí pues veo a alguien, ¿verdad? Que me llame la atención de perfil. Pues agrego a chicas. A los miembros.
personas, así estoy aquí a la lista y les pongo algo así como de maquillaje. La palabra clásica es que les invitaba a Oh, miren, aquí me estoy subiendo de todos los grupos que están con todas las presentaciones que tienen. Así que, ya sé. Ha cambiado muchas configuraciones. Como a maquillistas, ¿ok? Agreguen a maquillistas, a personas que tienen acceso a muchas personas. Pareja. Karen Gato. Se le tienen que dar clic aquí como el nombre. Pero por ejemplo, ellas que son maquillistas les puedes mandar un mensaje. Ok, también no. Hola, hermosas, ¿te gustan las chicas que les apasiona el maquillaje y quieren ganar dinero en su casa? Ella vive en Estados Unidos. Okay. Ya está que de farmacia. De farmacia. Ahí está la pregunta. A mí me gusta ver cómo se promocionan mis compañeras de farmacia, porque igual de ahí puedes agarrar ideas. O sea, no. Hacer tu propio anuncio, ¿verdad? O sea, ya te inspira. Te recomiendo que sigas a personas que te inspiren cómo trabajan en el negocio y así tú vas como agarrando ideas, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Mire, por ejemplo, yo sigo a esta chica, se llama Mónica Yasta, esos son videos de maquillaje. Miren todas las interacciones que tiene, sus comentarios. 64,500 likes. Porque pueden venir y como esa gente que la sigue a ella, obviamente que le gusta el maquillaje, pueden agregarla. Ese es otro tip que les doy. Sigan a maquillistas, a personas que las inspiran. Okay. Bueno. Este siguiente paso, chicas. A ver.
Rompiendo el hielo. Quizás 5 minutos. Enviar mensaje privado a todas las personas que son nuevos amigos. También puedes enviar un mensaje de voz. Tip, Facebook, lista de amigos, opciones recientes. Ok, a las personas que recientemente les han aceptado la solicitud de amistad. ¿Saben que ya hemos estado agregando amigos? Vamos a Facebook. Es influencer de maquillaje, trabaja con marcas económicas. Sí, puedes seguir a las personas que le comentan, esas personas que les gusta el maquillaje, o agreguen personas de ahí, o les comentan en sus videos. No pongan ahí, soy de pharmacy, vendo maquillaje. No, complementen su maquillaje de ella. Den valor a sus videos. Que ella venga y les dé like. Ay, qué emoción. O sea, que ella diga, wow, me gustó el comentario bonito que me dejó esta chica. Rompiendo el hielo. Rompiendo el hielo sería el mensaje este que de la otra chica. Donde voy todos mis amigos. Cortear. Donde dice newest friends first. Los primeros que agregué. Aquí Natalia. Le puedo enviar este que dice hola. Hermosa, estoy buscando a chicas que tienen maquillaje y quieren ganar dinero de becas. Me gustaría. Así que vamos a cambiar el color del chat a un botón. Miren, ella vende voz. Ella ya es un empresario. Pero me dice que ya no. A César no, César es es de México, es el director de ventas de México, no le mato, si le gusta el maquillaje. Ay, comenta valor si estás aprendiendo valor en esto. Y si hace sentido el por qué estamos haciendo esto. Casi me escucha muy bajito. ¿No me escuchan, chicas? A ver. Déjenme ver mi Bluetooth. Ah, creo que tengo conectado el carro. ¿Ya me escuchan? Sí, se escucha mejor. Yo creo que es por los audífonos, Ana. Sí, no, es que sí, ya le arreglé. Pero les decía que si tienen preguntas, o sea. Vamos, estamos enviándole mensaje, rompiendo el hielo es tú directamente ir con las personas que te acaban de aceptar la solicitud de amistad y les vas a decir esto que les estoy mandando yo, que buscas a chicas que les gusta el maquillaje y quieren ganar dinero desde casa. Se los comparto en el chat para que lo aguarden en sus notas.
Dice Irma, buenas tardes, a mí me está fallando mucho el internet. ¿El video va a ser grabado? Para que vean el replay, si de repente no tienen buena señal, puedan verlo después. Okay. Bueno, se nos acabó el tiempo. Seguimos. Ok. So, mensaje informativo. 5 minutos, mensajes ofreciendo los productos, kits con testimonios. Enviar mensaje a las personas interesadas en el negocio y vamos a mostrar resultados. So, aquí es como cuando puedes dar seguimiento a las personas que te han preguntado de tu oportunidad, que quizás te dijeron, ok, lo voy, más tarde me inscribo, pero nunca se inscribieron, ok. O darle seguimiento a tus clientes, ¿verdad? O enviar algún testimonio. ¿Quién tiene grupo VIP de clientas VIP? O sea que las personas que te compran, ¿dónde las tienes? ¿Tienes algún grupo? Les recomiendo que tengan un grupo en Facebook y ahí tengan a todas sus clientas para poder que sea una comunidad donde tú puedas compartir el producto, que ellas compartan su testimonio. Donde puedes hacer Facebook Live, abriendo Cajita Pharmacy. Especialmente si te da pena como hacerlo en público, en tu muro, puedes empezar desde dentro de tu grupo. Ok, déjenme leer los comentarios. Gracias por el tip. Wow, haré un grupo, sí. Les voy a mostrar uno de una chica del equipo que le va muy bien y admiro mucho su trabajo. Realmente tiene una comunidad muy bonita. Y tiene, o sea, ella también le va muy bien en sus ventas. Y es una chica que toma una foto y ya con simple publicar una foto, las personas de su comunidad que ha formado siempre le andan ordenando producto. Dice Virginia. No tenemos producto. Bueno, no es necesario que tengas producto en sí. Puedes buscar fotos de testimonios online, en Pinterest, en dentro de los mismos del equipo. Pedir o en los grupos que abrió Pamela de testimonios, ahí puedes obtener fotos. Dice Miriam. Gracias por el tip. Ana Enrique, estoy pensando crear uno. ¿Cómo hacemos nuestra página de Facebook? Lucero Rodríguez. Aunque ahorita les muestro cómo. Facebook es una plataforma con más usuarios. Descuentos especiales y ofertas en lanzamiento. Así es. Dice Ana Enríquez, me da un poco miedo porque hay gente muy mala y no quiere que, quiero me reporten con farmacia y hago descuentos. Sí, bueno, yo pienso que más que que des un descuento, pienso que pues siempre sí, o sea, ofrecer como envío gratis, si es un cliente leal, a mí me gusta enviarles muestras, ¿verdad? Si me está comprando digamos maquillaje, pues yo le mando muestras del cuidado de la piel o la esponjita de Pharmacy, el Beauty Blender para que se aplique el maquillaje. O sea, tienes que ganarte a esos clientes para que ellos digan, ay, pues yo voy con Ana, vi otra chica que vende Pharmacy, pero yo voy con Ana porque ella siempre me atiende bien, siempre me da mi regalito, ¿ok? Haz como que haz concursos. Di, chicas, quiero, estoy pidiendo de su apoyo para que el grupo crezca a 300 chicas. Digamos que tienes 30, ¿verdad? O bueno, a 100. Que crezca a 100. Como por cada 100 hacer un sorteo de algo. Di, por ejemplo, un labial mate. Las chicas que agreguen a 5 amigas que les gusta el maquillaje al grupo y me ayuden a llegar a 100 miembros,
entran a al sorteo de un labial mate. Y créeme que te van a ayudar a crecer tu grupo. Cindy, yo ya lo tengo 19 personas solo para ventas. Y lo tengo como grupo cerrado. Ajá. Miren, les voy a enseñar el grupo de esta Andy. A ver, aquí está Andrea. Pero Ana, en esas personas que agregan, si entre una de esas va alguien de pharmacy y alguien que sea, porque sabes que a mí me habían agregado a uno que era una chica de pharmacy y hacía rifas y de hecho trabajaba con otra compañía, pero yo pues saben, yo soy una persona súper tranquila, ¿verdad? Yo trabajo en lo mío, pero dije yo, si así como a mí me agregó ella, le agregan a alguien más y esta persona empieza a sentir pues como ese... odio, ¿no? Como envidia, qué sé yo, y la reportan, a ella se le viene abajo el negocio con farmacia. Entonces, ese es mi miedo por el cual me da cosita crear el grupo, ¿no? Porque yo sí tengo varios clientes, pero me toca trabajarlo por separado y es más difícil. No, pero haz de cuenta que una vez tú creas tu comunidad, puedes como poner reglas, ¿verdad? De antemano poner reglas de lo que no permites en el grupo. Y si se encuentra así como que no están siguiendo las reglas, pues los vas a sacar del grupo, ¿verdad? Pero yo empezaría con clientes de confianza, con personas de confianza y dejarles saber que pues no inviten a personas que pues son beauty influencers, ¿verdad? O así. Por ejemplo, aquí está este grupo de Andrea y me encanta cómo las gráficas que comparte dentro del grupo siempre habla como de los beneficios, antes y después, eso vende. Por ejemplo, aquí con su café chicori, luego comparte memes. Este meme lo vi el otro día y me hizo tanto reír. O sea, dentro del grupo tú puedes... darles los buenos días, compartir memes y cosas así. Aquí está con la cera de las cejas. Dice cuánto le fascina y el por qué, que le mantiene en lugar las cejas todo el día, que contiene aceite de almendras y capixil y ayuda a que le crezca más. Miren, tiene 33 interacciones y 19 comentarios. Ella hizo un live como haciendo su skincare, su cuidado de la piel. Miren, ahí está ella. Esta idea me gustó de los labiales porque Pharmacy los está ofreciendo a $3 estas muestras de labiales. Dice, listos para enviarse. Son muestras de labiales y todas las personas, yo quiero uno, amiga, y así. Por ejemplo, este detalle lo puedes regalar a alguien con su compra, ¿me entiendes? O puedes hacer un sorteo. Las primeras 10 chicas que inviten a 5 amigas al grupo y me ayuden a crecerlo, recibirán muestras gratis de labiales en tu siguiente compra o tú si se las quieres enviar, ¿verdad? Pero el punto aquí es de poner el producto en las manos de las personas para que se enamoren del producto, te recomienden y vengan por más, vengan a comprarte más, ¿ok? Este post me encantó porque aquí están sus niños y dice, esto es trabajar desde casa, es una gran bendición, sin descuidar a mis nenes, esperarlos cuando bajan del autobús, de la escuela y con comida calientita, ¿te gustaría trabajar desde casa? Mándame un mensajito. Entonces, tiene una comunidad muy, muy bonita ella. Me gusta cómo lo trabaja. Muy bonito. So, para abrir un grupo, te vas a grupos y te vas aquí donde dice, bueno, aquí donde está el símbolo de más. Aquí arribita, al lado derecho, aparte de arriba. Y pones donde dice crear grupo. Y ahí ya tú abres tu grupo. Por ejemplo, voy a poner test. Grupo de prueba.
y aconsejo que las líderes abran un grupo de prueba y agreguen a sus chicas nuevas o que quieran aprender cómo manejar un grupo VIP y ayúdenlas como con ideas de contenido, así como para que ellas demás vengan, copen y peguen en su grupo verdadero. Es como que una herramienta, yo pienso que abran álbum dentro del grupo, ayúdenles con imágenes, con ideas de publicidad, todo eso. Y aquí tú le pones la privacidad en privado y crear grupo. Y listo. Ah, pero aquí dice que invites de 5 a 10 amigos que quieras en el grupo. So aquí ya empiezas tú a invitar amigos. Si no, no lo puedes abrir. Tienes que invitar mínimo de 5 a 10. ¿Ok? So, por ejemplo, bueno, voy a invitar a una de mis chicas. Y aquí puedes poner una foto de portada, que te recomiendo que edites una en Canva. Aquí pones la descripción de qué se trata tu grupo. Puedes publicar un anuncio de bienvenida. Y listo. Ya está el grupo creado. Aquí puedes invitar a personas. Ups. ¿Dónde se fue? Ay, ¿dónde se fue mi grupo? A ver. Ok, ¿cómo que le puse? ¿Grupo de prueba? ¿Cómo le puse? Sí. De prueba le puse. Bueno, era de prueba. Entonces, te vas aquí a las configuraciones. Puedes cambiarle el nombre, el color, la locación, pues está aquí en Mission, Texas, está en Ciudad de México, le pongo Ciudad de México. Así va a aparecer en el área donde tú vives. Ciudad de México. Y para compartirlo, ¿dónde está el link? Share. Aquí. Donde dice Share Group. Y ya te da el enlace. ¿Okay? Dice Ana, yo creé ese mensaje, Omega, soy famosa. Me encanta, soy inspiración también. A ver, ¿qué me perdí? Ah, de lo de las muestras. ¡Ay, qué padre! Ok. ¿Qué más? Omega. Ok, ya el último paso, creo. Bueno, últimos dos. Los voy a repasar así súper rápido, chicas. Dice, el host a post. Esto les recomiendo que hagan sorteos, hagan... No se escucha.
ahorita Santiago está tomando agua, pero todo el proceso con la gente. Chicas, hubo algún problema técnico, pero no hay que desesperarnos. A ver, equipo. Ana dice que ahora regresa, que la sacaron del Zoom. No sé quién la sacó. Bueno, ella estaba de anfitriona, lo bueno. Yo ya estoy de regreso, Pame, pero sí. Okay. Ya regresé. ¿Alguien tenía alguna duda, pregunta? Les quiero dar las gracias por haberme acompañado esta noche. Espero y hayan aprendido algo nuevo, ya que todos los días aprendemos algo nuevo. No puedo ver los comentarios de nadie, pero vamos a tomar foto. Bueno, las que tengan acceso a una laptop, tomen foto. Gracias a las 41 personas que se conectaron. Y pues a ver el replay si acabas de entrar y te lo perdiste, tienes que ver desde el principio. Así que sigan todos los pasos todos los días, hasta ver resultados, y no paren hasta tener 5,000 amigos en Facebook, y también crezcan su Instagram, TikTok, todas las redes, crezcan todas las redes sociales. Dice Miriam, sí, me encantó. Dice, ¿nos puedes pasar la presentación, porfi? Sí, Pame la va a compartir. Gracias a ti, hermosa, gracias. Bueno, feliz noche, hasta luego. Bye.